Para nosotros es un gusto y queremos especialmente, el intendente quiere especialmente dar a conocer, y por eso el agradecimiento a los medios de prensa que están haciendo esta cobertura, que nadie se deje de enterar que el Centro de Aviación Civil de Florida está cumpliendo sus 80 años. Decir 80 años en una institución aquí en nuestro departamento es hablar de una importantísima trayectoria, de hablar de muchas generaciones, de mucha gente que dedicó gran parte de su vida para formar y darle personería jurídica, por ejemplo, a esta institución, pero dejando huella también en docencia, en horas de vuelo, en aprendizaje, en cantidad de alumnos que pasaron por el centro, y de estar trabajando codo a codo también con la sociedad civil, con un gran compromiso con el departamento, con el sector social, con el sector productivo, y vaya si ha pasado, bueno, generaciones y generaciones. Se fundó en el 37, en el 44 se adquirió el primer avión, en el 55, y por eso se habla del compromiso social también del centro, se compró el primer avión ambulancia. Contamos los floridenses con un primer avión ambulancia. Colecta del pueblo de Florida, con beneficios, con donaciones, con trabajo. Hoy, 2017, nos encuentra con una institución fuerte, con 80 años de trayectoria, con un gran compromiso social, con fuerte arraigo en nuestro departamento, con destacada participación, y que cada vez más está también empoderándose de lo que puede ser también la atracción turística de este tipo de eventos. Los fines de semana congregan muchísima gente con los parapentes, con paracaidismo, con vuelos bautismo, y bueno, y con una escuela de vuelos, pilotos privados, que se están llevando adelante. Este reconocimiento, asumir la iniciativa desde la Dirección de Turismo de solicitarle a la Junta Departamental que declare de interés turístico departamental este evento, y así ha sido realizado por la votación unánime de los ediles del cuerpo legislativo. Así que es un gran gusto y con alegría la Intendencia de Florida apoya este evento, lo auspicia y se compromete a difundirlo y a contarle a la gente de que, bueno, agradecer estos 80 años de vida de esta institución que tanto ha dado desde el entretenimiento, desde lo turístico, desde lo profesional. Y así que sea realmente un festejo y que nos encuentre a todos los que hemos disfrutado de una u otra forma, directa o indirectamente, practicándolo o no practicándolo, viéndolo, esta actividad que congrega muchísima gente y que también muestra otra forma de turismo, aventura y de atracción en nuestro departamento de Florida. Lindo de resaltar que por la época del 55, tal vez, cuando se compró el avión, la ambulancia, con el aporte de todo el pueblo de Florida, los directivos de aquella época realizaron distintos beneficios, rifas, y hasta había la reina de la aviación. Se ve que en la época se estilaba mucho, y bueno, y distintas cosas que, por chiquitas que sean, enriqueció a la institución y le dio forma para que nosotros, ahora en este momento, podamos llegar. Nos tocó a nosotros tener la honradez de festejar estos 80 años. La verdad que es un orgullo y también una responsabilidad. Otra cosa que quiero destacar, que en el año 1959 un floridense, Walter Germán Rivero, ostenta el récord mundial de salto nocturno, con 122 saltos, que hasta ahora no ha podido ser batido. Y ahora, volviendo un poco a este próximo fin de semana, vamos a festejar con un festival aéreo en el cual van a intervenir paracaidismo, vuelo de bautismo, tanto vuelo bautismo en avión, en helicóptero, en parapentes y en planeadores. También va a concurrir un avión de Fuerza Aérea que, si el tiempo lo permite, va a tirar tal vez entre 15 y 20 paracaidistas a la vez. Eso sería durante 3 veces en el día. Y el punto mayor del festival
Lo vamos a tener con un piloto argentino, Marcelo Porchetto, que es un acrobático que va a hacer 3 intervenciones el sábado y 3 intervenciones el día. Y después van a ver este stand con muestra de estáticas de material de vuelo, de aeromodelismo, y va a haber stand de los cadetes de la Fuerza Aérea y de la Escuela Técnica Militar. También vamos a poder apreciar una muestra estática de helicópteros y algunos aviones. Y si la meteorología nos permite, tal vez tengamos algún pasaje de un vuelo de un avión A-37 de base de Durazno.